con el correr del tiempo vos vas también cambiando cómo ves las cosas. Y a mí en lo personal me fue llevando a endurecer mis críticas al gobierno de Israel. Pero lo más importante, lo que te mantiene en pie, es la esperanza de saber que los chicos están vivos. En algún momento de este año, si no me equivoco, en marzo o en febrero, un operativo el foro de los familiares junto con el gobierno de Francia y con Qatar hicieron llegar de aquí medicamentos a 80 rehenes, y nosotros recibimos, Hamas le avisó a Qatar, que Qatar le avisó a Francia y que Francia le avisó al foro de los secuestrados, que 18 secuestrados recibieron medicamentos y ahí era uno de ellos.